Iniciamos con Ismael Estrella de Portal Sinaloa en línea. Sectores productivos y los gobiernos de los estados, incluso el federal, no le han apostado lo suficiente a la ciencia y la tecnología como un medio de desarrollo de inversión. Usted anunció ayer una inversión histórica para el estado de Sinaloa, un presupuesto histórico. Me gustaría saber qué presupuesto o qué porcentaje se le va a destinar, sabiendo que el federal pues, es el 1%, el estado que quisiera saber cuánto le va a apostar. Señor rector, felicitarlo a nombre de la universidad, a nombre de todos, en lo mío en lo personal, por este reservorio. La pregunta es, ¿cómo le van a hacer para mantenerlo, para darle continuidad? Y existen otros espacios en Sinaloa que también creo que merecen este tipo de cosas. Gracias. Muy bien, Ismael. Fíjate que coincido contigo que necesitamos apostarle a la investigación. Cuando tú haces las mismas cosas de la misma manera, siempre tendrás el mismo resultado. Entonces, si queremos cambiar el estado de cosas de la humanidad, de nuestro país, de nuestro estado, tendríamos nosotros que destinarle recursos a la ciencia, a la tecnología, darle apoyo a los investigadores. Pero cuando estás en una posición como la mía, jerarquizas y los recursos no son precisamente abundantes. Todos tenemos el pleno conocimiento y conciencia de que hay que apostarle a esto. Incluso se modifica el marco jurídico y se dice que se va a dar un 1% a la ciencia y a la tecnología. El día de ayer hablábamos junto con los legisladores en una rueda de prensa que Sinaloa estaba arañando un presupuesto de 55 mil millones de pesos por las gestiones tan atinadas, tan comprometidas, con tanta unidad de todos, que hace que la entidad nuestra refleje el trabajo de los legisladores. No hemos desmenuzado cuánto viene en ese presupuesto para el estado. Nuestro presupuesto no lo hemos mandado al Congreso. El último sábado de este mes debemos de mandarlo al Honorable Congreso de Sinaloa, pero vamos a buscar, sin dejar desprotegido a nadie, cómo cubrimos un poquito más el horizonte de la investigación, de la ciencia y la tecnología. Nuestro interés también es que vaya creciendo el presupuesto. Pero, pues en la lucha donde todos buscan más recursos, la seguridad quiere más recursos, la salud quiere más recursos, la educación quiere más recursos, la agricultura, la pesca, ahí busca uno hacer un balance y un equilibrio del presupuesto estatal que se combina con el federal. Y cuando tú ves ese tipo de cosas, de las necesidades que el país tiene para financiar su crecimiento, su desarrollo y su investigación, valoras más la voluntad y la decisión de un gobernante. El actual presidente de México, no crean que es ingenuo. Él sabe que todas las reformas traen costo político. Él tenía dos opciones: quedarse a administrar las miserias de crecimiento que tenemos, seguir con las escasez de recursos y señalando México puede crecer más, o aventarse el boleto, que en ninguna administración se había tirado un gobierno tan a fondo como en esta, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Vean todas las reformas que han salido: la de telecomunicaciones, la laboral, la fiscal, la educativa. Hay por ahí más, y está en puerta la política y la energética, y yo hago votos porque haya la pluralidad, dentro de la pluralidad haya la madurez, pero también hay el compromiso por el país. Coincido contigo, hay que darle más dinero, pero cuando tú dices a quién le quito para darle más a ciencia y tecnología, ahí empiezan los jaloneos. Entonces,
Entonces, para responder su pregunta, aunque ya me alargué un poquito, vamos a desmenuzar cuánto se destinó a nivel nacional en el presupuesto federal, cuánto viene para Sinaloa, pero sobre todo, cuánto vamos a mandar nosotros, que el último sábado de este mes habremos de llevar el presupuesto del Estado, que para poderlo mandar necesitamos saber cuánto vienen de recursos de la Federación, por eso no se puede mandar antes. Sheila Arias, del Noroeste. Un segundo. Decir que la Universidad Autónoma de Sinaloa es una universidad de 140 mil estudiantes y con una tradición de 140 años. Las individualidades en nuestra universidad pasan, dejan huella, pero nuestra institución permanece y sigue activando a Sinaloa. La mejor inversión que se puede hacer en este país es invertir en educación. Nosotros estamos preparados para tocar puertas, los hemos hecho con resultados, como que nuestra universidad es la quinta por su calidad a nivel nacional, es la tercera por su matrícula y cobertura, con un 96% de esta matrícula en programas acreditados de calidad. Nosotros le apostamos a la inteligencia y sensibilidad de nuestros representantes, como lo es el señor gobernador en lo que toca al estado de Sinaloa, y en donde de manera conjunta con él hemos ido a tocar puertas a diferentes funcionarios del gobierno federal. La Universidad Autónoma de Sinaloa espera tener el apoyo correspondiente para cerrar este 2013 y poder iniciar el 2014 con este tipo de obras y otras más. Creo que la universidad muestra su diversidad en la oferta, como en esta reserva que ustedes hoy están viendo, pero también muestra su pertinencia y compromiso social.